Este domingo en esta semana, la crisis política del régimen de Ortega está provocando una recesión económica. La economía en su conjunto está bajo un riesgo político que se ha incrementado considerablemente. Según las proyecciones de FUNIDES, 347 mil personas han perdido su empleo. En la medida que se pueda lograr eso, un diálogo nacional sincero donde se busque una solución, estos costos económicos, estas pérdidas de empleo se pueden reducir. De otra manera vamos a un despeñadero económico que va a ser bien difícil de salir de él. La industria turística enfrenta la pérdida de 60 mil empleos y 400 millones de dólares. Más del 90%, el 91% de los empresarios están diciendo que lo fundamental para resolver la situación de crisis que vive el sector turístico es que existan condiciones de seguridad que hoy por hoy no sienten los empresarios que existan. El gobierno le impide visitar las cárceles al relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No tenemos manera de poder verificar y de poder conocer a ciencia cierta si existe una política particular, una política penitenciaria que nos hubiera ayudado a entender mejor la situación. La Comisión Permanente de Derechos Humanos cuestiona las cifras oficiales sobre los presos políticos. Nosotros podemos afirmar de que aproximadamente andamos cerca de las 600 personas que están detenidas por estas causas. Y de ellos tenemos conocimiento que un poco más de 300 están siendo ya procesadas. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.